Puerto Cortés es el puerto más importante y moderno de Centroamérica. A través de sus aguas entran y salen muchos de los productos de importación y exportación de Honduras y varios países vecinos. Esto ha traído un dinamismo que convirtió a esta pequeña ciudad en un eje económico fuerte. Su potencial económico sobrepasa sus dimensiones geográficas. Además, el puerto es un destino muy buscado por los turistas locales durante los días feriados y fines de semana por su clima y su gente hospitalaria. Y fue esta ciudad sede en donde se llevó a cabo la undécima jornada de Honduras Actívate, en la Semana del Bienestar, con la presencia del presidente abogado Juan Orlando Hernández Alvarado, en la que participaron más de un centenar de compatriotas. Pero hoy estamos aquí con el Honduras Actívate porque queremos que el pueblo hondureño evite una serie de enfermedades que de otra manera, después de los 40 años, causan estragos en la población. Miren, hay mucha gente que queda ciega por la diabetes. Le quitan una pierna, de repente la otra por la diabetes. Y saben que eso se pudo haber evitado. Si se come saludablemente, si se hace actividad física diaria, por lo menos 30 minutos al día de caminar, usted puede evitar diabetes, puede evitar hipertensión, problemas cardiovasculares, obesidad, sobrepeso. Y fue así como se llevó a cabo esta jornada con diferentes actividades que involucra a grandes y pequeños, y en la que se premiaron los primeros lugares y en la que se disfrutó de la zumba. Gracias al apoyo en seguridad que brindan nuestras Fuerzas Armadas para que se disfrute en familia y con un ambiente seguro. Fuerzas Armadas, gracias a Dios, está activado, principalmente con los eventos de seguridad, ¿verdad? Que es el cual apoyamos a la Policía Nacional en el marco de Fusina, brindándole la seguridad para que todos estos eventos que se hacen en todo el territorio nacional, pues, se hagan sin ninguna novedad en los aspectos de seguridad, y también andamos participando con nuestras familias, más de 750 miembros de las Fuerzas Armadas. Pues me siento feliz, ya he estado en otros Actívate, me gusta mucho la iniciativa del presidente que tiene de incentivar al pueblo hondureño al deporte. Me encanta venir a los Actívate, la paso muy bien, las pistas son muy exigentes y eso es lo que nos encanta a los corredores. Así que usted tiene que acudir a la próxima Honduras Actívate. Recuerde que siempre contará con la seguridad que solo la puede tener de Fuerzas Armadas al servicio del pueblo. Con la cámara de Ángel Chávez para Proyecciones Militares, les informó Danelia Benítez.